Entonces aquí estamos en la poza y ya encontré a Galignes calidrias. Básicamente, ayer fue un día relativamente seco, ya yo estaba monitoreando esta poza que está aquí, que está llena de Ebracata. Es la que está sonando, pero estaba escuchando el canto de Galignes. Y ahora tenemos aquí un amplexo. Son bastante extraordinario encontrar un amplexo en el campo de la rana más debatiblemente la rana más bonita de Costa Rica. Entonces aquí vemos la poza, ahí por allá había encontrado Milisca feota, ya había visto rana ahí, rana ternero, verdad, que ahora es Zavalle, y por allá había visto Sinax, que le saqué foto. Entonces tienen un olor característico las calidrias. Todavía me acuerdo la primera vez que encontré calidrias yo solo en el campo, que fue en Manzanillo del sur de Limón, en Talamanca. Fue todo, estaba muy feliz de haberla podido encontrar por mi propia cuenta en un árbol con unos amigos. Entonces vean todos los colores que tiene, ¿verdad? Realmente, digamos, están los ojos rojos y negros, dos colores, el verde, que diría que son dos verdes, después el azul de los lados, de los flancos, ¿verdad? El amarillo de los flancos, el rosado de los flancos, y después las patas, que son totalmente anaranjadas, pero todos se esconden cuando están en el día, ¿verdad? Y hacen esto, ¿verdad? Como había enseñado antes en otros videos. Entonces yo desde niño me acuerdo que mis papás tenían un post, no habían casi ningún afiche de ranas, ¿verdad? Y solamente estaba ni siquiera estaba el Savage, ¿verdad? Entonces lo que teníamos es el de Deidre Hyde, que salían algunos dibujos de ranas, incluyendo Galignes calidrias, y un afiche de ranas, que se me acuerdo que habían como 5 ranas solamente, y yo siempre deseaba saber alguna manera de poder encontrarlas. Ve, hay otra. Acaba de llamar.